Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le acerca la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que representan lo más importante que veremos hoy. Esta emisión de Salta Agropecuaria está destinada a resaltar los momentos más sobresalientes del primer Foro Nacional Tabacalero que se desarrolló en Salta con los integrantes de toda la cadena de valor, junto a legisladores y funcionarios nacionales y la presencia de dos gobernadores de provincias productoras. Aquí vamos a conocer por dónde pasa la preocupación del sector, cuáles son los principales problemas que afronta y el compromiso de legisladores, funcionarios y gobernantes de defender la actividad. Por otro lado, se expuso la fuerte injerencia que tiene el sector en la creación de mano de obra, en el ingreso de divisas y en la recaudación impositiva. Dialogamos con los referentes más importantes del sector y las palabras de los gobernadores de Salta y Jujuy, que le dieron un fuerte respaldo a toda la cadena. El primer Foro Nacional Tabacalero llevado a cabo en Salta contó con la presencia de todos los integrantes de la cadena de valor. En la oportunidad dialogamos con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Nación, Luis Urrizas, y el dirigente tabacalero salteño, Lucio Paz Pose. Como quedó claro hoy, primero por la inserción social que tiene la producción de tabaco, en todas las provincias, en algunas más que otras, donde hay más pequeños productores, pero es una cadena que da mucho trabajo en el interior. Y después pues, también por el aporte que tiene la cadena al comercio exterior argentino por las exportaciones y el aporte también al fisco, ¿no? Es realmente muy importante dentro de un paquete de varias cadenas, muchas del interior del país, de las que son importantes para las economías regionales y que muchas de las cuales están con problemáticas particulares importantes, ¿no? Dentro de este foro se ha planteado distintos temas y uno de ellos tiene que ver con la automaticidad del Fondo Especial del Tabaco. Eso, ¿cómo está planteado desde el Ejecutivo Nacional? Sí, yo no lo plantearía como automaticidad. Nosotros lo estamos viendo como encontrar en el sistema oportunidades de mejora. Es un sistema que viene de hace muchos años, que empieza con una ley, que tiene más de 40 años y que después se fue ajustando por diferentes cuestiones internacionales y nacionales, y que creemos que en todos esos pasos han quedado algunas posibilidades para hacerlo más eficiente, es decir, en términos de agilidad, no automaticidad, pero sí en términos de agilidad, de que tenga menos discrecionalidad para que sea más transparente, o sea, de que la transparencia en cómo se toman las decisiones, en cómo se usan los fondos, creemos que se puede mejorar, y en coordinar mejor cómo se toman las decisiones de cómo se van direccionando los fondos, que es un trabajo conjunto, porque por supuesto que los fondos, el beneficiario tiene que ser el productor, pero bueno, en ese proceso están las provincias, el Estado Nacional, y creemos que hay oportunidades de mejora en el proceso, no es un tema de hacerlo automático. Cuando se pensó en la organización de este foro era justamente mostrar qué es lo que significa el sector tabacalero para la República Argentina, cuántas provincias tienen esta actividad, cuál es el movimiento económico, y creo que se pudo cubrir las expectativas y más que nada poder mostrarle a la sociedad, ¿no? Habida cuenta que es un sector que mueve más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos, que tiene a partir de la venta de cigarrillos el Estado Nacional una recaudación fiscal de más de 30.000 millones de pesos. Esto es muy importante, que además
son impuestos coparticipables a todas las provincias de la Argentina, cómo incide en cada una de las regiones este cultivo regional por su intensidad. Creo que fue el objetivo, y también mostrar cuáles son los desafíos que tiene el sector, ¿no? Buscar competitividad, poder transmitir a las autoridades nacionales con este cambio macroeconómico la necesidad de tener una previsibilidad, una seguridad jurídica, un equilibrio fiscal, y que también se entienda que hoy no es necesaria una modificación normativa, sino específicamente lograr el cumplimiento de las normas existentes, que realmente hubo una gran tarea legislativa en muchos años de historia de la actividad, que hacen que tengamos las leyes necesarias. Simplemente es necesario combatir la evasión fiscal, el contrabando, la falsificación, hablando de cigarrillos, y en lo que tiene que ver con el productor específicamente, lograr que se cumpla correctamente con la ley del Fondo Especial del Tabaco, que es un complemento de precio, y que aún, si bien se sancionó una ley en el año 2001 que lo sacaba del presupuesto nacional y establecía un sistema de giro automático de esos recursos en función de la producción y del valor de la producción, todavía eso no se ha podido materializar. Así que son las asignaturas pendientes, se pudo evaluar y creo que fue una muy buena jornada. Este foro se ha presentado como el primero. ¿Esto significa que va a haber otros? ¿Va a haber otro tipo de desarrollos de temas en otras regiones de la Argentina? Bueno, sí. La idea era hacer el primero en Salta como región NOA. Se va a hacer otro próximamente en el NEA, y vamos a estar terminando con un foro en Capital Federal, también haciendo un repaso de las políticas, cómo vamos evolucionando con la competitividad. Hay que tener en cuenta que mucho tiene que ver con las condiciones macroeconómicas. Durante la jornada pudimos analizar el impacto que tiene, hablando de una moneda fuerte como el dólar, el jornal, y cómo fue evolucionando, llegando a un pico de $27, y después cómo eso se modificó con la última devaluación. También pudimos analizar los costos. Tenemos que buscar competitividad a partir de los costos, tener una mayor productividad. Y bueno, todos esos temas los vamos a seguir desarrollando en las nuevas jornadas que se lleven adelante, y también mostrándole al sector político nacional lo que verdaderamente genera esta actividad.